Bendiciones, mis amados. Evangelista Carlos Ruiz, les saludo desde Costa Rica, la fortuna de San Carlos. Y déjenme decirles, mis amados, hoy quiero reflexionar sobre cuán importante es buscar de Dios verdaderamente, de Cristo Jesús, porque dice la palabra de Dios que todas las cosas a sus hijos, a los que le obedecemos, dice que todas las cosas nos salen a bien. Y estaba pensando precisamente cuánta gente alrededor del mundo en estos momentos depende de un respirador artificial. Algunos en hospitales públicos, quizá la mayoría. Otros que más pueden desde una clínica privada, pagando en esos países de Europa, me imagino, pagando miles de euros por recibir aire mecánicamente, hermanos. Y me hacía pensar esto en el verdadero valor de lo que es de bueno Cristo con nosotros, cómo Él nos regala el aire todos los días y nosotros ni siquiera nos tomamos el tiempo para sentarnos en nuestra cama a nuestro primer despertar y decirle: Señor, gracias porque por el aire que puedo respirar, que mis pulmones se pueden mover y puedo respirar, tengo vida. Dale gracias todos los días, pero no lo hacemos porque es algo natural que el cuerpo hace. Los pulmones se mueven de una manera automática 24 horas al día. Si los pulmones dejan de accionarse, pues morimos, hermanos. Pero hasta que llegamos a un hospital y nos damos cuenta del valor de las cosas y del valor que de todo lo que Cristo nos da todos los días por su infinita misericordia y gracia. Así que eso me hizo pensar esta mañana, mis amados. Yo les traigo mi inquietud de que le demos gracias a Jesús. Démosle gracias y busquémosle verdaderamente. No seamos más malagradecidos, como dice él en una de las cartas de Pedro, donde dice: bástate ya el tiempo que has vivido como impío, como una persona apartada de Dios. Bástate ya ese tiempo que has vivido, dice la palabra, entre borracheras, orgías, contiendas, lascivias, mentiras, fornicación, adulterio. Hermano, baste ya ese tiempo. Si usted tiene 30, 40 años, baste ya. Busque al Señor, haga el alto en el camino y busque de Cristo Jesús verdaderamente. Porque Cristo está a las puertas, mi amado. Yo te puedo garantizar que Cristo está a las puertas. Y esto que voy a decir es muy apegado al entendimiento que he adquirido en la palabra. Y lo digo de parte mía. Yo creo, soy de los que creo que la segunda venida de nuestro Señor Jesús por su iglesia será tan cerca como quizás finales de esta década. Casi me puedo atrever a decirlo en base a lo que he leído en la palabra, a las claves que Él nos deja en Mateo 24. Cristo está a las puertas, hermanos. No creo que dure 10 años más su venida. Es tiempo de arrepentirnos. Esta pandemia tiene que servir para sacar lo mejor de nosotros, doblar rodillas, pedirle perdón a Jesús verdaderamente por nuestro pecado y seguirle. Y ya no seguir esa vida pecaminosa, ya no vivir practicando el pecado como una profesión, sino dedicarle todo nuestro ser y nuestros miembros de nuestros cuerpos que servían para servir al pecado y al mundo, servirle al Señor, predicar su palabra, amar a nuestro prójimo, hermanos. Esa es la bendición que les dejo con esta palabra. Bendiciones, mis amados. Evangelista Carlos Ruiz, la fortuna de San Carlos en Costa Rica. Dios me los bendiga verdaderamente. Les amo en Cristo Jesús.